Así, empoderada y sin palabras, nos dejó Ninel Conde con sus candentes escenas en El Señor de los Cielos. Hemos visto escenas muy calientes. Ay, muy sí, sexy, cállate. Que la... hemos visto de protagonista. La primera escena que hice con el cabo fue así de, hola, mucho gusto, bueno, ok, se meten a la cama sin ropa, yo sí. Mucho gusto, Robinson, discúlpame ese nombre, pero es un tipazo. ¿Y estaban desnudos completamente? No, tampoco así, gaviotina. No, obviamente, pues te pones tu shortcito, te pones el topsito color carne, el compañero es bien importante que te dé seguridad, que te haga sentir que no, pues que no te está morboseando, porque claro, obviamente la mayoría te respetan, pero pues hay uno que otro por ahí perdido que pues... En primicia les mostramos el multitudinario casting al que se sometió Ninel Conde para protagonizar a una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Es un narco. Eso no lo sabemos. Lo que sí es un hombre muy generoso. Yo venía de un show sin dormir, no me había aprendido el libreto. Bueno, ahora resulta que eres experto en narcos. Además, ese hombre puede hacer lo que quiera, él puede ayudar a las personas. Dije, híjole, ¿cómo voy a hacer ese casting sin dormir? Bueno, pues me salió maravilloso. No sé cómo, yo creo que estaba tan sensible que hasta eché lágrima y todo. Y pues me quedé con la Evelina. Tenemos por qué enojarnos, llévame. Ok. ¡Corte! Cuéntanos cómo es la verdadera Ninel Herrera. Me arranco las pestañas postizas, me quito las cortinas del cabello, me pongo unos pants y me pongo cómoda a jugar con mi hijo. Primero siempre trato de recogerlo del colegio, es como una dinámica que me gusta mucho hacer. Lo disfruto muchísimo. Reina de la pequeña pantalla y también de las revistas del corazón. Sus fotos sensuales en Instagram, su cambio físico y los retoques estéticos son sin duda lo que más se comenta en la red. Es bien lamentable que sea tan vulnerable la reputación de una persona. A veces ni me entero. A veces ni me entero, la verdad. En algunas ocasiones los posts fijos me ayudan a subir esas fotos y a veces ni me he enterado que subieron una y... todo es polémica, ¿no? Todo lo hacemos con mucho cariño y con la mejor intención. Yo creo que ya si lo toma alguien mal, pues es lo que tienen en su corazón. Y también de actualidad hablamos con el bombón asesino, ya que hace unos años fue elegida para protagonizar la obra Amar y Querer junto al recientemente fallecido José José. Fue un profesional, era el primero en llegar, el último en irse. ¿Tú eres amiga de los hijos? ¿Te llevas con ellos? Pues me llevaba con José Joel, pero por ahí al final de la obra hubo ahí un temita por ahí que... Sí. Ya por ahí nos quedaron debiendo tres funciones y nunca, bueno, yo no quise ya ahondar más, ¿no? Gracias a Dios me bendice mucho, pero sí, ya no tuvimos contacto por ese tema, desgraciadamente. Un duro revés para James, quien contó con el apoyo incondicional de su exmujer, Daniela Ospina, para superar este difícil momento, mientras la novia del jugador, Shannon de Lima, no se dejó ver junto a su pareja.